Pues yo tuve como la suerte de tener contacto con las músicas desde niño, por el colegio, no de la EPE, sino otro que se llamaba CEMPI, de Santiago Pinto, un escritor cartagenero. Cuando Antonio Arnedo grabó sus discos, sus tres primeros discos en especial, vino el baterista que grabó esos discos, Satoshi Takeishi, un japonés, que vivió aquí en Colombia unos años, en los 80s. Y era muy famoso, yo en esa época que estaba con la batería empezando ahí y tal, hablaban amigos mayores que yo de Satoshi. Y pues cuando Toño lo trajo, pues claro, aquí era así como obligado, pues un encuentro obligado. Y él pues fue como el primero que le vio tocando estos ritmos en la batería, pues de una manera más muy cercanos a la raíz, pero con un concepto más jazzístico. Y después de eso vino un viaje a la India, que fue en el 98. Ahí pues la idea era ir a la India a estudiar percusión, a estudiar música. Nos fuimos con Juan Sebastián Monsalve y yo, los dos. ¿Era una beca? No, nos fuimos por nuestra cuenta, total, sí. ¿Una escuela o un maestro? ¿Cómo hicieron? No, nos compramos un pasaje, conseguimos las visas y nos fuimos a la India. En ese viaje dimos un taller de ritmos colombianos. Conseguimos unos amigos allá que tocaban jazz y estaban en la onda así como más de la música del mundo. Y muchos venían de Estados Unidos, gente de India, pero que habían estudiado en Berkeley, en las universidades así famosas donde enseñan jazz. Y tocaban jazz increíble. Nosotros ahí nos armaron un taller y nosotros estábamos más crudos, digamos, sin tocar como 3 meses para la época de ese taller. Eso se pierde una habilidad. Y dimos un taller y no, esos manes tocaban más que los dos. Nos vieron un ratico el cuento que los ritmos afrocolombianos en la batería y que la ritmo, sí, se llamaba como taller de Afro-Colombian Drums Workshop o Afro-Colombian Music Workshop. Y pues yo no hablaba ni pues inglés ahí para el básico, pero Juan Sebastián un poquito más, entonces él explicando que los negros, que los españoles, que a los hindúes, en la India, que escasamente saben dónde queda Colombia. Y yo los ritmos que me sabían era esos que le conocía a Satoshi, medio lo que me sabía en CEMPI, pero no había hecho ningún proceso con el instrumento ni nada. Me salen unos ritmos ahí de como si me los hubiera aprendido un método. Súper planos, pues, normal. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos bien lejos de conocer y esos ritmos y explicarlos. Al año de volver de la India, el diablo vino a Bogotá y nos dio un taller. Ahí, cosas del destino, María José y Andrés Felipe los llevaron a la casa. Ahí todavía no existía Curupira, estábamos con ya como, yo ya tenía unas gaiticas, ya tenía más o menos un jueguito de instrumentos. Entonces por ahí nos veíamos a tocar y yo, no, yo soplaba esa gaita, a mí eso no me sonaba nada. Yo, y tenía por ahí un par de cassettes y no, yo no le sacaba nada, no entendía nada. Hasta que vino este señor y nos explicó, nos dio un taller toda una tarde ahí. Y esa fue como la gran iniciada, sí, después de eso. Fue ya como el, después de eso fue como la situación que nos convenció de la importancia de aprender a tocar los instrumentos, no solo tener grabaciones ni ver, sino tocarlos, sino que si queríamos, o yo personalmente, si quería como entender esta música y desde la batería, por ejemplo, tocarla, pues era como si a un tamborero de toda la vida le soltaran una batería un año. Enseñó un tamborero con todo ese lenguaje encima, pues a ver qué haría con una batería, alguna cosa. O si dejan un piano tirado en palenque. ¿Sí? Sí, después de esa experiencia con Encarna, con el Diablo, en el 2000 armamos Curupira. Y empezamos a ensayar, estábamos así conectadísimos. En 3 meses teníamos un disco montado y grabado. O sea, grabamos el primer disco en abril o marzo de ese 2000. Y ese año fuimos al Festival de Ovejas. Yo pensé que ese era un festival chiquitico ahí con 4 grupos. Habían como 40 grupos o más. Un festival gigante, muy de pueblo, o sea, todavía pues, con las condiciones básicas de un pueblo y de un pueblo por allá.
sea, un sonido pésimo, terrible, todo pitaba. Un jurado no llegó y nosotros nos estábamos quedando en la casa del presidente o de los que organizaban. Y entonces, la primera noche, eso es amanecerse, eso es la alborada que hacen a los grupos salir desde las 5 de la mañana en la vuelta al pueblo tocando a los 40 y pico de grupos. Una belleza. Una belleza la alboraya, y al amanecer estaba toda esa calle así llena de grupos tocando, gaita, cada grupo tocaba lo que quería, pero sí, es súper bonito. Llegan los amanecidos de la alborada ese, llegó el presidente, bueno, ¿dónde están los cachacos? Aquí, ya, ustedes cuatro, ¿cuál es el que está más enterado aquí de la gaita? Y todo, yo llevaba, no me sabía, dos melodías, tenía harta música, eso sí, tal, y ya era amigo de los gaiteros que iban en Bogotá, que era Freddy Arrieta. Ya tenía alguna clase con Toño García, ya medio conocía a Padito. No, pero yo en la gaita estaba... Hacíamos lo de Curupira, que eso era otra cosa. No, una experimental ahí, no gaitera, pues con otro respaldo armónico, melódico, guitarra, bajo. Entonces yo era el que estaba más enterado y pues no, pues yo... Ah, bueno, venga, de jurado. ¿Qué? Sí, de jurado de gaita larga profesional. Y yo, uy, juepucha. Pero entonces fue el... Sí, yo igual iba preparado para... Yo ya tenía una grabadorita de video y una grabadora de cassette. Entonces, pues, pude como... Yo lo que quería era eso, ir a recoger material, ir a grabar lo que sonara ahí para tener... Yo para estudiar y para tener ahí archivo. Entonces, pues, bueno, pues, tuve de primera mano. Me tocó ver todos los grupos de gaita larga profesional. Eso era como la mitad. Pues, era profesional y aficionado. Entonces, ahí hablaban mucho de Jesús Aya, Jesús Aya, Jesús Aya. Paíto, ¿no? Que el grupo Cancamanes de Cincé interpreta la guacamaya del maestro Jesús Aya. Jesús Aya. Y que el grupo, no sé qué, el son del oro de Jesús Aya. Y todos, muchos grupos, o de Paíto o de Saya. Pues porque tiene unos temas muy movidos que, pues el que toca un tema de ellos, ya sí, es un gaitero de peso. Entonces, pues con los años. Conocer a Saya, acercarse a Paíto, también de la cercanía con Freddy Arrieta, con Toño García, se fue como tejiendo una red en torno a la zona de la gaita y a los músicos mayores que, activos que estaban allí. En realidad todo el proceso fue con los mayores, por el tipo de información que manejaban y porque muchos siguen siendo agricultores, entonces tienen otra relación con la música. En vista que son los últimos de ese calibre de personajes, ¿no? Gaita hay cantidad, y gaiteros, la gaita no se va a acabar, seguro. Pero sí esa forma ya de estos señores de otra época, sí, señores que no leen, no escriben, todo es un trabajo de memoria, es impresionante. Y un sonido muy silvestre, muy impredecible. Sí, que es como lo interesante, muy vivo. Por eso esa palabra folclore es inmunda. Palabra folclore, van a erradicarla del lenguaje. Además, es un extranjerismo. Esa es una palabra muy lapidaria que sentencia a un estilo a que se queden acompañando fiestas patrias. Sí, o cuando hay elecciones los agarren ahí, o cuando hay 20 de julio. Sí, esa palabra folclore da a uno la visión de que es algo que existió y que ya no sigue siendo igual, o que es una música que se quedó estática y no evolucionó. Pero esta música evoluciona, ¿sí? Lo que pasa es que como no había un debido seguimiento ni un proceso así de entenderla y de estudiarla, no es perceptible la evolución. Por eso es clave estos señores, porque estos señores tienen una información de hace... O sea, tienen una información, sí... De primaria para entender pues gran parte de la sonoridad del Caribe, en especial con las gaitas. Entonces realizamos el recorrido, fuimos a las Islas del Rosario en Depaíto, fuimos a San Jacinto en Antonio García, y allá pues estaba Víctor Yepes, Pello Yepes, Juan Chuchita, Ado Rodríguez, Rafa Rodríguez, tradición gaitera. Fuimos a San Juan Nepomuceno, fuimos a La Haya, no a Holanda, sino a La Haya en los Montes de María, que no alcanzaba el presupuesto. Fuimos a La Haya, que es un caserío, un corregimiento muy pequeñito, que depende de San Juan Nepomuceno, que es zona de Ñame.
Nos encontramos con el batallón de infantería de marina en el colegio del pueblo. Allí pues no habían gaiteros, pero sí hijos de gaiteros que nos contaron pues historias de cómo era que ellos, que se tocaba la gaita ahí, ¿verdad? Este señor Vega, Fernando Vega, que nos cantó unas canciones muy bonitas, inéditas, pues bueno, ya están en el documental. Fuimos a la casa de Jesús Saya, logramos un encuentro que yo, pues ahí en el documental, Elber Álvarez, otro joven gaitero muy talentoso, constructor de gaitas, dijo que era que no, que allí, que en ese encuentro se iba a dar algo que ni siquiera en Ovejas había sucedido, que era tenerlos a todos ahí reunidos. Yo no sabía, yo pensé que en Ovejas se habían encontrado, porque fueron muchos años, ¿sabes? Pero de pronto fueron dos y otros dos no. Pero entonces pues armamos donde Saya un encuentro muy bonito. Me fuimos a visitar a Chiquillo. Y pues paralelo a eso, y gracias como a la asesoría de los que nos acompañaron durante el viaje de Fray Arrieta. Bueno, básicamente de Fray Arrieta. Hicimos los registros muy interesantes de cantos de zafra, de vallenato. Pues es una música, ese vallenato sabanero pues está muy ligado a la región ahí también de ellos. Y tienen muchos intérpretes, pues Andrés Landero, que es como el rey de la cumbia. Carmelo Torres, que es como el que lo sucede, que es, vive en San Jacinto, pero es de Plato. Enrique Díaz, que es de María la Baja. Y ni el sobrino de gaitero. Él ahí cuenta, nos cuenta la historia, yo no lo sabía tampoco. Entonces, pues sí, yo siento que logramos. Siento que nos faltaron cosas claves, como por ejemplo, ¿de dónde viene la gaita? O sea, nos faltó un poquito más de indio, un poquito más de mostrar la flautica chiquita, que toda, pues, se toca todavía. Pero pues sí, yo siento que logramos como reconstruir ahí, reconstruir un pedazo de historia como suelto. Una arandela suelta ahí de conocer un poco más a fondo quiénes eran estos señores, sus historias, ¿no? No hay mucha intervención, muchas cosas las manejaron ellos ahí, muchas preguntas inclusive. Descubrieron el fuego. Están apenas ahora la rueda. No puede ser interesante para un documental que unos niños solos pueden prender una fogata. Vamos a anotarlo.